Tenemos que cambiar, nosotros tenemos que salir adelante. Si hemos podido, el mexicano siempre ha salido adelante con poco o mucho que ha tenido. Propina se convierte en tu sueldo y tu sueldo en tu propina. Los gobiernos anteriores eran del PRI y el PAN y nunca vi cambio en México. Nada más vi que se llenaban sus bolsillos. Estoy muy contento de que esta mañana voy a entrevistar a Eduardo Pott, una persona que es trabajadora del área turística, en el área gastronómica, orgulloso de su origen, orgulloso de este patrimonio natural tan hermoso que tenemos, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestra forma de ser, y que me va a platicar su visión. ¿Cómo ve él los problemas que se enfrentan aquí en Cancún? ¿Cómo ve y cómo siente los problemas que tienen que resolver a diario? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué gusto verle. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Qué gusto verte. Oye, Lalo, ¿cómo describirías a la gente de Cancún? ¿Qué es su carácter, su laboriosidad, sus sueños? Son gente humilde, son gente que viene de fuera para darle un sustento mejor a su familia de donde viene. Lalo, ¿ustedes como trabajadores del turismo han recibido algún apoyo del gobierno federal? Pues no, realmente no. Realmente no, más ahorita que va a empezar la temporada baja. Estamos conscientes que todos vivimos del turismo. Como los meseros viven al día. Tienen un sueldo mínimo, pero viven al día con las propinas que nos da el turismo. Tanto como lo que siempre ha sido cocina, meseros, camaristas, personal de limpieza, de eso viven. Les pagan un sueldo muy bajo, pero todos vivimos prácticamente de las propinas. Tu propina se convierte en tu sueldo. Y tu sueldo en tu propina. ¿Qué es lo que más les hace falta aquí en Cancún? Pues, ¿Y en Quintana Roo? ¿Qué es lo que más les preocupa? Programas sociales para la gente que realmente lo necesita. Tenemos que cambiar, nosotros tenemos que salir adelante. Si hemos podido, el mexicano siempre ha salido adelante con poco o mucho que ha tenido. Lalo, ¿cómo van las cosas aquí en Cancún con el actual gobierno? En Quintana Roo, ¿cómo van las cosas con el actual gobierno? Podríamos decirse que no ha sabido mucho el cambio. ¿Cómo ves la seguridad? ¿Ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo? Yo la sigo viendo peor. Peor. Yo la sigo viendo peor porque pues yo nada más he visto que les dan patrullas nuevas, equipo nuevo. Yo no veo el cambio. Realmente yo no veo el cambio, doctor. Las cámaras, muchas cámaras no sirven. Nada más las tienen de adorno, podríamos decirse. Cuando antes se vivía bien, se veía tranquilo. Ahorita ya vives con ese miedo de salir hasta la tienda. Si la tienda la tienes a una cuadra de tu casa, vives con ese miedo. Aquí en Cancún ya ha gobernado el PRI, ya ha gobernado el PAN, ya ha gobernado el Verde. Ahora gobierna Morena. ¿Te gustaría que hubiera alguna otra opción política que gobernara, que diera resultados? Entre los partidos políticos siento que siempre viene siendo lo mismo. Los gobiernos anteriores eran del PRI y el PAN y nunca vi cambio en México. Nada más vi que se llenaban sus bolsillos. ¿Qué piensas de que Movimiento Ciudadano no se haya aliado con esos partidos? Eso está bien, yo digo que estaría bien. Y pues ellos van por sí solos, está bien. Porque es un esfuerzo que están haciendo ellos para no caer en irregularidades. Si entra otro partido político, pues que apoye, que escuche, que no se llene su bolsillo, que ayude a la gente que realmente es. Yo siento que para eso está los partidos, que vean por lo que realmente se necesita en el país. Entonces, ¿qué es lo que crees que el gobierno debe hacer en todo caso para que haga lo que tiene que hacer correctamente, no falle? Pues escuchar, doctor, escuchar. Es como tener una plática, así como estamos teniendo usted y yo. Tener una plática, debatir, no sé, ciertos puntos. Escuchar principalmente a la gente, que vean que el gobierno le interesa a la gente, que quiere saber. Hoy me siento muy afortunado de haber escuchado a Eduardo Pott, una persona que trabaja en la actividad turística y que nos señala la importancia de que el gobierno escuche. Porque si el gobierno escucha, como lo hice con él el día de hoy,
La gente con su lenguaje llano le va a decir cuáles son los problemas. Le va a decir cuáles son o pueden ser las mejores soluciones. Y esto es fundamental para que el gobierno haga cosas pertinentes, haga cosas que le sirvan a la gente. Movimiento Ciudadano.